¿Qué tal? Buenos días a todos. Saludo a toda América. Bueno, pues sin más, también perdemos tiempo. Bueno, vamos a comenzar con este tema que nombramos de como sinergia de materiales restaurativos en dientes anteriores y posteriores usando resinas compuestas. Bueno, resinas compuestas. ¿Qué tenemos en el mercado? Aquí no está pasando ya. Ok. ¿Qué resinas tenemos? Bueno, tenemos resinas de restauración universal, unas más recientes, resinas bulk, resinas fluidas y un nuevo elemento que tenemos, resinas bulk duales, que vamos a hablar más adelante de este último material. Bueno, hagamos un repaso rápido. Las resinas tienen en su componente relleno, tienen macro relleno, micro relleno, salieron otras de híbridas de macro y micro relleno, y después otras con un relleno mucho más pequeño, que son estas de nano relleno. Estas resinas de nano relleno contienen de 75 a 20 nanómetros. Si vamos a hacer brevemente, bueno, entendamos que 1 milímetro es igual a 1000 micras, 1 milímetro será igual a 1 millón de nanómetros. Entonces, 1 micra será igual a 1000 nanómetros. Estos componentes de estas hasta 1980 se encontró, bueno, ya se descubrió, se logró más bien tener esta partícula de tamaño de 1 micra en los 90, 6 micras, en el 2000, 4 micras, 2005, hace el debut del nano relleno con 75 a 20 nanómetros. Y bueno, ¿qué tiene que ver este relleno en las resinas? Bueno, es de suma importancia. ¿Y por qué preferimos una resina que contenga nano relleno o que sea nano híbrida? Bueno, hay diversas publicaciones, aquí voy a citar alguna, de Senabons en el 2007. Hace un estudio, bueno, muestra cómo están conformadas estas resinas desde antes desde que están en la matriz, vaya, una resina cruda, las pasa al microscopio electrónico, después va viendo cómo se van comportando al momento del pulido y después, inclusive, después de hacer un cierto desgaste de esa superficie. Aquí menciona algunas, por ejemplo, aquí vemos cómo se van comportando. Algunas otras marcas de resinas que existen en el mercado. Del lado izquierdo en su imagen, hasta el lado derecho después de pasarla sobre este desgaste o sobre fricción sobre un cepillo. Vemos otras en cuanto a el relleno, estas de nano relleno, vemos cómo se van comportando, prácticamente pareciera que están iguales, ¿no? O el desgaste que existe es muy poco. Vemos aquí algunas otras marcas, Tetic Flow, Ceramex, Permis. Estas son nano híbridas, también con un buen comportamiento. Y estas resinas, bueno, ¿qué contienen en general? Bueno, han pasado ya por varios elementos de una matriz de resina, que son estos monómeros, que puede ser BisGMA, BisMA, TFMA, UDMA, que no está anotado por ahí, y otro componente
más reciente que promete mucho es el MDP. Sobre el MDP prácticamente es donde todas las marcas van a empezar a trabajar para poder lograr tener MDP en sus matrices de resina. Material de relleno, bueno, tenemos que existe, bueno, contiene sílice de cuarzo, estroncio, varios pigmentos, óxidos, titanio, bueno, en general, varios metales, que esto nos va a dar el color. Agentes fotosensibles, las canforoquinonas, que son las que van a hacer que nuestra resina se endurezca. Inhibidores para que nosotros podamos tener una manipulación en el material. Y bueno, estas indicaciones o contraindicaciones también en las resinas compuestas, bueno, las indicaciones están indicadas para clases 1, para clases 2, para clases 3, para clases 4, clases 5, clases 6, muy efectivas en cavidades de pequeñas a medianas que no excedan 2/3 del surco principal a la cúspide. Esto pongo aquí unos asteriscos porque, bueno, cada vez, gracias a estos adhesivos que son más fuertes, se van utilizando para muchas más cosas. Con esto, bueno, lo que me acabo de mencionar, también estos usos van a ir en aumento. La presencia de esmalte en la periferia de la preparación debe de ser súper importante para que estas resinas tengan una mejor adhesión y sean más duraderas. También se pueden utilizar para reconstrucciones, donde también es muy importante que tengamos un control de humedad. Ya muchos fabricantes están agregando en sus instrucciones que si no podemos lograr un aislamiento absoluto, no vamos a tener un buen resultado. Y bueno, ya vamos a pasar al siguiente punto, que bueno, las recomendaciones clínicas de inicio. Ya vimos, bueno, qué es la resina, qué contiene la resina y para qué tenemos que considerar también el relleno de una resina. Bueno, según aquí, bueno, Ritter, bueno, nos da unos consejos clínicos antes de inicio. Bueno, la historia clínica médica es súper importante. Las condiciones médicas del paciente no las dejemos pasar por alto. Después ya el aspecto dental, bueno, nuestras radiografías dentales, dentoalveolares, ya sean de aleta mordible, etcétera. Panorámicas, lo que necesitemos. Pruebas de vitalidad pulpar, diagnóstico periodontal al diente que también, bueno, vayamos a restaurar. Remover la placa entobacteriana es importante también antes de colocar nuestra restauración. Así también como tomar el color de una forma adecuada, hacer un análisis oclusal, es decir, qué función va a llevar esa restauración que vamos a colocar. También impresiones según sea la técnica que vayamos a utilizar. Sabemos que hoy en día ya hay algunas técnicas que están inclusive, bueno, ya muy, muy de moda la técnica que está manejando con Style Italiano, otras de inyección de resina. Tenemos que tener unas impresiones tal vez previas si no queremos modificar la anatomía. Depende del caso. Y bueno, vemos de repente, bueno, vemos estas fotografías o casos que nos llegan a la práctica privada, al consultorio. Y bueno, vemos que la resina pareciera que entonces. O alguno pensaría que no es tan buena, porque frecuentemente vemos esto. Y bueno, no es que las resinas no sean buenas, simplemente es que se está violando las indicaciones para las cuales este material fue desarrollado. Aquí lo estamos enmarcando en un color amarillo, el tamaño de la restauración. Vamos dividiendo este diente en tercios a partir de la cúspide. Entonces vamos viendo que esta resina es, bueno, se colocó en un espacio muy grande. Entonces, estamos abusando del material
Y es probable que esto suceda en restauraciones muy grandes. Dependen, bueno, también obviamente otros factores. Idealmente, bueno, lo que aquí estamos enmarcando en color azul es lo que debería estar aproximadamente midiendo nuestra resina de una forma ideal. Entonces, bueno, aquí en este esquema vemos, por ejemplo, si tenemos paredes menores a 2 milímetros, o sea, nuestra pared de remanente dentinaria debe de ser mayor a 2 milímetros para que pueda funcionar bien. Si no tenemos esos 2 milímetros, será mejor migrar a una restauración indirecta, como un tipo onlay, por ejemplo. Entonces, es muy importante en nuestro diagnóstico saberlo, bueno, si lo podemos prever. Y si no, bueno, de todas formas, tomar una buena decisión. Pues al momento de estar haciendo este tipo de preparaciones, ya sé que muchas veces al momento de que estamos trabajando es difícil poder prever a qué situación nos vamos a enfrentar. Pero bueno, esto es súper importante y muy común, sobre todo en clases 2, que las paredes muchas veces queden muy delgadas. Delgadas me refiero a menos de 2 milímetros. Entonces, súper importante que si tenemos menos 2 milímetros, migremos a una restauración indirecta. Y aquí, bueno, vemos otros ejemplos de también, pues, de resinas que han sido, pues, tal vez mal manejo del material y, bueno, han tenido fracturas. Aquí se ve que incluso las intentaron reparar, se ve resina sobre la resina. Y bueno, vamos a seguir teniendo problemas. También esto es otra fotografía de resinas que, bueno, están fallando. Es probable que a alguno de ustedes les haya pasado esto. Y bueno, vamos a ver qué es también, bueno, más adelante, cómo podemos evitar esto. Otro caso importante que me llama mucho la atención es que ahora el crecimiento también de estar utilizando resinas para restaurar dientes con endodoncia. Nuestro punto de vista y la experiencia que hemos tenido es que sí, no sigue siendo una muy buena idea, aunque tengamos un acceso pequeño. Digo, bueno, también tendríamos que saber más al respecto. Por ejemplo, aquí vemos en esta fotografía, este molar número 16, bueno, que presenta una fisura, bueno, jalamos, y bueno, esto es lo que se observa, ¿no? Está fracturado o está fracturada una cúspide. Entonces, bueno, no, también no abusemos del material, hagamos las restauraciones que son indicadas para cada tratamiento. Y aquí, bueno, este diente, pues obviamente ya esa fractura hizo una tangente muy a nivel óseo y fue necesario hacer la extracción. Y bueno, ¿qué problemas clínicos enfrentamos al momento de colocar estas resinas? Bueno, primero tenemos que saber y tener en cuenta que existe una contracción volumétrica que va desde el 2% al 5% dependiendo la marca. Entonces, bueno, vamos a considerar que estas resinas tendrán una contracción aproximadamente del 3.5% al momento de la polimerización. Después, bueno, las resinas Bulk han funcionado muy bien para rellenar estas cavidades de una forma más rápida, dado que tiene una contracción aproximadamente del 1.6%. Sepamos también que el coeficiente térmico de expansión de la resina es diferente a la dentina. Podemos llegar a tener también sensibilidad posoperatoria y fuerzas de contracción interna. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a ir entendiendo esto? Bueno, en este siguiente esquema, Berlois lo describe de esta manera. ¿Qué pasaba antes de que existiera las resinas Bulk? Es importante que sepamos esto. Antes de las resinas Bulk, ¿qué pasaba cuando rellenábamos cavidades de una sola intención y teníamos sensibilidad postoperatoria? Bueno, eran múltiples factores los que causaban esto, que causan esto. Primero, bueno, podemos tener una mala adaptación del material,
podemos tener una pérdida del sellado marginal. Si colocamos esa resina en bloque, esa contracción que genera esa fuerza de atracción va a provocar también sensibilidad. Entonces, si hay mucha contracción y alguna zona no estuvo muy bien acondicionada, bueno, podemos llegar a tener filtración marginal. Podemos tener también, después de esa filtración marginal, tendremos caries secundaria. Y también, si esta pared es muy delgada, vamos a tener microfracturas del esmalte. Esa fuerza de atracción es muy fuerte, que puede también provocar esas fracturas y todo va a repercutir en sensibilidad postoperatoria. Bueno, entonces, bueno, hablemos un poco del factor C o el factor de contracción. Bueno, sepamos que en las clases 4 son, perdón, clase 6, son las que menos factor de contracción tendrán porque solamente vamos a tener una superficie. Entre más superficies tengamos mayor factor de contracción habrá. Por ejemplo, las cavidades que restauramos más comunes son las clases 1 y las clases 5. Entonces, es una preparación, es una cavidad que tiene más paredes. Entonces, al tener más paredes, es una restauración que tiene alto riesgo de que algo suceda o que tengamos sensibilidad postoperatoria. Vamos a ir viendo, por ejemplo, este caso, lo vamos a describir paso a paso cómo lo restauramos y cómo vamos a lograr tener un buen manejo y cómo vamos a evitar que tengamos sensibilidad postoperatoria siguiendo todos estos pasos. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En Unitec y bueno, nosotros también en consultorio. El primer punto que les decimos es que verifiquen o verificamos el estado en el que se encuentran las fresas con las cuales vamos a trabajar. Si tenemos unas fresas que no están limpias, pues bueno, podemos provocar un sobrecalentamiento en la preparación o sobre la dentina. Entonces, siempre tengamos resina, fresas en buen estado. No importa si son de diamante y no importa si son de carburo. Tienen que estar limpias y para esto, bueno, pues hay múltiples, bueno, hay varias formas de limpiarlas, ¿no? Podemos utilizar una escobilla de metal muy pequeñita para tallar las superficies o podemos estar metiéndolas al ultrasonido con alguna sustancia biológica para que se degrade ese detritus dentinario. Entonces tengamos este material en buen estado. Importante tomar el color antes del aislamiento. Ya lo sabemos que, bueno, si tomamos el color ya con el dique puesto, puede haber una cierta deshidratación de la superficie y puede cambiar el color. No voy a ahondar mucho en el tema de color, ya el doctor. Vela, bueno, habló bastante profundidad el día lunes en cuanto a color. Solo sepamos que, bueno, tenemos, bueno, hay múltiples colores que podemos encontrar en un diente. Nos basamos en el sistema de Munsell, donde él describe, bueno, el tono es el hue, se refiere a la variante de si es rojo, si es amarillo o si es verde. ¿Ok? El cromatismo, la saturación de ese hue y la luminosidad o valor, que es si es muy claro, bueno, muy blanco o muy oscuro o muy negro. El mismo Munsell, bueno, habla de tres dimensiones del color. En la parte dental vamos a agregar una dimensión más que es la translucidez, que no está descrito en el esquema de Munsell, pero bueno, la translucidez también es importante que la consideremos, sobre todo si estamos restaurando
dientes anteriores. Y bueno, tomamos el color. Bueno, también tenemos que decidir en dado momento, bueno, si vamos a requerir hacer una restauración o monocromática o vamos a hacer una restauración policromática. Si vamos a hacer una restauración monocromática, pues basta con que utilicemos una resina body o cuerpo y con esto vamos a restaurar toda la superficie o lo que vayamos a hacer. Policromática, dependiendo las necesidades restaurativas de ese diente o del paciente, bueno, podemos tomar esa decisión de hacer una restauración más compleja. Entonces podemos requerir desde un color dentina, un cuerpo y un esmalte. En la combinación de los tres vamos a tener, por ejemplo, si estamos hablando de un A3, tenemos que tomar los elementos que sean de A3. Y igualmente vamos a tener un A3 si es una restauración monocromática. Solo que en el caso de la policromática, bueno, podremos encontrar a lo mejor, sobre todo en el borde incisal, bueno, las tonalidades que son más translúcidas. Es importante entonces considerar eso. Y bueno, tenemos cada compañía, bueno, las resinas, bueno, tienen su colorímetro. Bueno, algo que siempre voy a criticar de la mayoría de las, o más bien prácticamente de todas las marcas comerciales, es el colorímetro que tienen. Me parece que no es muchas veces como el más adecuado. Les voy a decir por qué. Bueno, hay algunos que, bueno, usan un plástico en lugar de la resina, otros usan una resina, pero el pulido con el cual lo estamos viendo, no sé cómo lo hagan, si lo hacen con una máquina o si lo hacen tal vez por contacto a una superficie lisa. El punto es de que, no sé si a ustedes les pasa, pero bueno, a nosotros nos pasa frecuentemente que intentamos tomar de repente el color y el colorímetro que tenemos es muy brillante y es una superficie lisa, como vemos aquí en esta fotografía. Entonces, bueno, esto nos lleva a la necesidad de muchas veces hacer una guía de color personalizada para el sistema de restauración que estemos utilizando. Por ejemplo, del lado izquierdo ahí tenemos unas guías de color personalizada y esto lo podemos realizar y hay un producto también de style italiano, se llama My Shade Guide. Bueno, es un cubo donde podemos nosotros fabricar nuestras guías de color. Es muy interesante el sistema porque podemos hacer la combinación que mejor nos convenga o la que nosotros estamos prácticamente inventando. Entonces, podemos tener muchas muestras de color y de esa forma, pues, podemos acertar muy fácilmente el color que estamos tomando. Y sobre todo, si recordamos la transparencia anterior, bueno, veamos que tiene esa forma irregular, que para mí es muy importante también verlo como un parecido, cómo se va a ver ese color ya después de, o esa resina después de pulida con esa forma. Bien, otro punto importante, bueno, es no sobrecalentar nuestra preparación de las piezas que tengamos. Súper importante también estar revisando las toberas. Yo que he tenido, bueno, la oportunidad, tenemos la oportunidad de repente de estar en contacto con muchos alumnos, nos hemos dado cuenta de repente que, bueno, en sus piezas de alta, esa agua, esa irrigación de esa tobera, está apuntando a todas partes menos hacia donde tiene que ser. ¿De dónde tiene que ser esa inyección de agua? Pues bueno, tiene que ser hacia la fresa. Chequemos entonces que esa tobera esté apuntando hacia nuestra fresa para que tenga un enfriamiento adecuado.
así como lo vemos aquí en la fotografía. Si está mal, bueno, pues es muy simple también arreglarlo. Podemos tomar, no sé, alguna punta muy, muy delgada, puede ser una lima de endodoncia, no sé, el número 10, número 15, y con eso podemos arreglarlo. Hay algunas piezas de mano que ya incluso vienen con un alambrito muy delgado, que nos sirve, o ya lo ponen como para destapar si llegase a atorarse algo en la tobera, pero también nos sirve para dirigir esa agua, ese flujo de agua. Bueno, siguiente punto, bueno, es protección de dientes adyacentes, pero también viene acompañado del otro tema que es también súper importante, que es el aislamiento dental. Bueno, ¿este aislamiento para qué nos sirve? Bueno, debe de evitar la contaminación y esa contaminación puede ser dada por humedad. Y esa humedad no necesariamente tenemos que ver agua, incluso la temperatura que está en boca es diferente a la que está afuera. Entonces, esto nos va a prever de que, bueno, controlar esa humedad o ese cambio aparente como de temperatura. Evitar bacterias, saliva y sangre. Y para eso estamos también este artículo de Broward, recién publicado, 2007, 2017. Bueno, nos habla también, bueno, para que tengamos este aislamiento tenemos que tener tres puntos. Tenemos que tener un aislamiento de calidad, material, estrategia y técnica. Con estos tres elementos vamos a tener un aislamiento de calidad. Y bueno, como sabemos, bueno, hay varios tipos de dique de hule. El más común tal vez sea el de látex. Hay otros que no son de látex, de casa higiénica, por ejemplo. Y bueno, tenemos varias consistencias, ¿no? Que es el pesado y el medio, que son los más utilizados. El que mejor califica en este artículo, bueno, es el de látex con consistencia pesada. Vamos a ver por qué. Bueno, tiene la capacidad, bueno, también de separar un poco o, bueno, apartar la papila. Vamos a ver un poco más adelante de esto. También nos menciona en este mismo artículo el color. El color del dique de hule es, consideramos para la parte restaurativa al menos, él menciona que es importante que sea de color azul. ¿Por qué color azul? Porque nos va a dar un mayor contraste y nos va a dar mayor luminosidad. Eso se va a reflejar a que nos va a cansar menos la vista. Lo hemos hecho así, hemos estado utilizando diferentes materiales, bueno, diques de hule, y bueno, efectivamente, bueno, al menos desde mi punto de vista, sí me siento más cómodo utilizando uno en color azul. Bueno, tenemos tamaños 5x5, 6x6 para adultos y el otro es de uso pediátrico. Nos menciona también, bueno, las perforaciones en este dique de hule deben de ser perfectas, debemos de evitar desgarros, así como dejar suficiente espacio entre cada perforación según sea el caso. No todos los casos son iguales. Hay veces donde tenemos espacios y necesitamos un espacio mayor. Si no dejamos este espacio, vamos a estar estrangulando la papila o va a quedar abierto al momento de bajar nuestro dique. Las grapas, bueno, también sabemos que, bueno, no existe un kit perfecto. Considerando todas las variantes anatómicas que podemos encontrar en los órganos dentales. Entonces, tenemos que tener un buen número de grapas y muchas veces incluso tenemos que modificarlas nosotros a nuestras necesidades. Debe de haber también este aislamiento o este dique de hule debe también de ser lo suficientemente resistente a la tracción y según el caso puede ser necesario que prevea cierta retracción gingival como lo había estado mencionando anteriormente.
Aquí, bueno, estamos viendo un material que es muy elástico. Este es de polivinil siloxano, se caracteriza por ser este, bueno, color morado, al menos aquí en México. Es el color común que tenemos, pero bueno, vemos a veces eso que ser tan elástico, si vemos ahí cerca de esta preparación, aquí vamos a cementar una corona, pero nos estaba causando un poco todavía de filtración en esa zona donde está la grapa. Esta grapa es una grapa de plástico de la casa Kerr. Bueno, el dique de hule, ven, al ser muy elástico este polivinil siloxano, bueno, puede ser también una desventaja, que no va a tener como suficiente fuerza para poder cerrar ese espacio que existe entre el diente y la encía. Aquí otra imagen de este dique de hule, vemos a ver estas perforaciones, estos lunares o estos puntos negros, bueno, son las perforaciones que hicimos en el dique de hule. Y mencionaba que no siempre tienen que ir en una forma de herradura totalmente. Tenemos que hacer un análisis de los dientes que vamos a hacer, donde va a ir el aislamiento. Tenemos que irlos moviendo o situándolos en algunos otros puntos estratégicos para que podamos lograr un adecuado aislamiento. Como vemos aquí, bueno, este premolar que está un poquito inclinado hacia lingual, hicimos la perforación de esa misma forma y veamos cómo podemos lograr que este dique se vaya aquí adaptando de una forma adecuada. También estas fotos no son mías, estas fotos son del artículo. Esta también puede ir acompañada de algún uso de hilo, hacer una especie de nudo para que podamos empujar el dique de hule. Nuestra pinza debe tener también algunas características. Esta pinza portagrapas deberá de permitir el fácil y seguro posicionamiento de la grapa sin que presente juego mesio distal. Lamentablemente, bueno, hay de repente algunas marcas que no son, pues bueno, de muy buena calidad y no permiten este buen posicionamiento. Esta forma nos ayuda a que esta grapa no tenga juego, como lo vemos ahora ya con la grapa puesta. Bueno, podemos empujar adecuadamente sin que la grapa se esté como girando. No, seguro no les miento y yo estoy seguro que les ha pasado porque a mí me ha pasado cuando utilizábamos un portagrapas que no tenía estas como zapatas anchas. Al momento de empujar la grapa, esta grapa se doblaba, se iba hacia bucal. Entonces era bastante fastidioso estar colocando el dique con esa portagrapas. Hasta que, bueno, cambiamos a esta forma y, bueno, vimos que hay una mejor adaptación. El pasar el hilo dental también es muy importante. Tiene también su forma, su característica. Debemos de ir deslizando poco a poco en los espacios interdentales. Nosotros lo que enseñamos es que, bueno, primero anclemos la grapa, después vayamos hacia la parte más distal, o sea, hacia la línea media, y ahí vayamos bajando el dique. No avancemos a otro diente o a otro nicho hasta que no hayamos bajado por completo el dique de hule en esa zona. ¿Por qué no lo vamos, por qué no lo debemos de hacer así? Porque si yo me empeño en estar bajando el dique de hule en varias zonas y no como, bueno, no al mismo tiempo, se van a apretar esos dientes. Entonces va a ser todavía mucho más difícil que podamos estar bajando el dique adecuadamente. Entonces, primero bajemos un nicho, ya que bajemos en uno, podemos pasar al siguiente, al siguiente, al siguiente, hasta que lleguemos a la grapa. Previamente, bueno, se me pasó aquí mencionar,
Hay veces que también el colocar el dique puede ser muy difícil porque los dientes están muy cerrados. Bueno, chequemos también con el hilo previamente. Si pasa su hilo dental encerado, si pasa adecuadamente, el dique también va a pasar. También pasar el hilo con una antelación, podemos identificar zonas de riesgo. ¿A qué le llamo zonas de riesgo? Algunas restauraciones que estén desajustadas. Si el hilo se está desgarrando desde un principio, bueno, nuestro dique de hule también se va a desgarrar. Y entonces, bueno, tenemos primero que quitar esa restauración o lo que nos esté estorbando, nos esté provocando ese desgarro, y posteriormente continuar con el aislamiento, vaya ya de forma tradicional. Aquí en esta otra fotografía, vean ya aquí como aquí el autor, bueno, ya va bajando el dique, va bajando una parte, ya que no se ve tan arrugado, va pasando a la siguiente esquina. Ya después que lo bajó, también podemos utilizar, según sean las necesidades, utilizar, les decía, esta retracción con hilos. Simplemente es bueno tratar de anudar el hilo, jalar un poco y hacer unos nudos. Podemos colocar también alguna resina si es necesario. Digo, en fin, depende. No siempre es necesario colocar los hilos, pero tenemos que saber alguna técnica para colocarlo en el caso de que lo necesitemos. También podemos utilizar cinta de teflón, y que nos ha funcionado mucho en el aislamiento porque es antiadhesivo, es hidrofóbico, no es prácticamente soluble con nada de lo que usamos nosotros en boca. Lo podemos meter al autoclave. Si lo van a meter, no lo metan en el carrete plástico, que es donde normalmente viene, porque se va a quemar. Tienen que sacarlo antes. Puede ayudar también a crear extra retracción gingival, horizontal o vertical. Como es muy maleable, podemos hacer, vaya, como un hilo, o podemos hacer inclusive como una masa, una esfera, una bolita. Y se puede utilizar también en capas. Aquí también lo describe el autor en este artículo, cómo va colocando una retracción extra para poder lograr, bueno, sus objetivos. Entonces, bueno, también la estrategia y la técnica puede cambiar según a la conveniencia o nuestras necesidades. De repente veo cosas en Facebook, bueno, cosas maravillosas e increíbles que jamás se me hubieran ocurrido hacer para poder lograr un buen aislamiento. Bueno, pues ya también depende de cada quien, de su experiencia y también su habilidad o su inventiva de qué le puede funcionar para lograr un aislamiento adecuado. Incluso se pueden a jalar también estos hilos, a amarrarlos al arco para que puedan crear una cierta extra retracción gingival. Cuñas, estas cuñas de madera muy socorridas también, nos gusta colocarlas, sobre todo cuando vamos a abrir alguna caja interproximal, hay que hacer bastante presión para lograr separarlos un poco, y esto nos va a ayudar también en cierta forma que estemos protegiendo a la cara adyacente. Algunos otros, bueno, les gusta colocar también alguna matriz metálica, también es válido, siempre y cuando todo lo que sea necesario para cubrir al diente adyacente es bueno y es súper importante, porque es. Yo casi todas las restauraciones que he visto o que he cambiado de forma interproximal, veo que previamente ya le dieron ahí algún llegue o ya desgastaron la cara proximal del diente. Y bueno, la única forma de cuidar un poco, pues es también colocando esta cuña. Bien. Ya pasamos el aislamiento, tenemos que tener nuestras fresas en buen estado, pero bueno, habrá qué fresas utilizamos para hacer esta operativa dental. Bueno, la remoción y conformación de la preparación, recomendamos formas con punta
redondeada, puede ser desde una forma de pera, una, no sé, 330, 332, estas de bola, 2, 3, 4, 5, no sé, depende el tamaño que sea necesario. Más reciente nos ha funcionado bien utilizar fresas de diamante, cilíndricas de extremo redondeado, sobre todo para remover resina. Podemos quitar esa resina con mucho mayor facilidad y después la parte profunda de dentinaria, bueno, cambiamos a estas fresas de carburo de baja velocidad y con las formas de bola es más que suficiente lo que tenemos o lo que necesitamos para remover con mucho cuidado y dejar una superficie adecuada. Vamos a ver en este esquema, bueno, en la siguiente fotografía más bien, ya aislamos, si recuerdan, es la misma fotografía que vimos casi de inicio. Les dije que íbamos a empezar a trabajar sobre esos, bueno, sobre esas resinas. Entonces ya hicimos el aislamiento. Vean el aislamiento, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, creo que funcionó ahí muy bien, no vemos nada. Una de las también muy frecuente fallo de las resinas, bueno, como se mencionaba, es la presencia de humedad. Sobre todo también el posicionar la grapa en el último molar, a veces se queda como encajada, vaya, hay sangrado. Pues bueno, basta con apretar, bueno, tratar de abrir un poco la grapa como si la fuéramos a retirar, esperar a que el dique suba un poco y soltar la grapa. Esto va a hacer que la misma grapa se encime o pellizque encima del dique de hule. Hagamos una prueba, coloquemos un poco de agua en nuestro dique y pues es muy simple, si está sellado, pues bueno, el agua que coloquemos no se debe de ir a ningún lado, se debe de mantener en esa zona. Así es como lo hago, así es como enseño a mis alumnos a que lo hagan, hacer esa prueba, colocar agua y veamos que el agua permanece en esa zona y no hay zonas de filtración. Bien, vamos a la siguiente fotografía. Bueno, vemos aquí ya hemos removido con fresas aquí utilizamos fresas de diamante para remover la resina. Aquí, bueno, no necesariamente tienen que hacer lo que yo les estoy diciendo, simplemente es como yo me siento más seguro y de trabajar, también una forma, por llamarlo así, un poco más rápida. Si no se sienten seguros trabajar con una fresa de diamante, no lo tienen que hacer, pueden utilizar alguna otra forma. El punto es que, bueno, removamos toda la restauración, verifiquemos que hayamos quitado todo, bueno, el tejido carioso, o, bueno, reblandecido, etcétera, bueno, la restauración que esté fallando por completo. Bien, vamos entonces, ya viene la parte se ya un poco más interesante, bueno, el acondicionamiento de la preparación. Algunos autores recomiendan el sandblast con arena a 50 micrones. Bueno, esto bueno, con la finalidad de aumentar la adhesión. Y no es mentira, esta adhesión puede aumentar hasta un 400%, pero, pues bueno, también el tiempo dice muchas cosas, ¿no? No lo hemos hecho también por mucho tiempo y también. Hemos visto buenos resultados sin hacer el sandblast. Si ya tienen el sandblast y lo quieren utilizar, me parece perfecto. Después tenemos que hacer una desinfección o desensibilización más una protección pulpar. Bien, aquí está una fotografía de un sandblast. Y pues efectivamente deja una superficie como satinada. Esto va a aumentar la fuerza de adhesión.
Pero bueno, si no lo hacemos, pues bueno, tampoco decía, no va a pasar nada, no se va a caer la restauración. Simplemente aumentaría un poco más o mucho más la adhesión, pero no es, quiere decir que se cae. Esto sí es mucho más importante, la desinfección con algún producto, o más bien con este producto específicamente, que es digluconato de clorhexidina al 2%. Esta clorhexidina se debe de dejar durante 1 minuto. Las más comunes que tenemos aquí en el mercado mexicano es con Sepsis de Ultradent, Emacilan Size, que es clorhexidina con un desensibilizante, y el otro de la casa Visco, que es Cavity Clears. Cualquiera de los tres les va a funcionar muy bien, o es lo que nosotros utilizamos y recomendamos a nuestros alumnos. También, en dado momento, pudiera ser bueno la utilización de algún desensibilizante, como puede ser este Gluma de Culser. Bueno, este producto lo podemos utilizar inmediatamente después también de la clorhexidina. Reduce la permeabilidad de la dentina por medio de una precipitación de proteínas de plasma. Entonces, esto crea un tapón, ¿no? Un sellado fisiológico. Y esto, al tener ese tapón, bueno, se inhibe el flujo de líquido tubular, que es el causante de dolor, bueno, según la teoría de Bramson, ¿no? Bueno, pasados estos dos puntos, aquí está cómo lo estamos colocando. Colocamos la clorhexidina, la dejamos reposar ahí 1 minuto. Esto va a ayudar también, ya está descrito, bueno, en algunos estudios, que puede ayudar a inhibir la formación de las metaloproteinasas, que son causantes de que, bueno, nuestros adhesivos fracasen. Bueno, lo dejamos 1 minuto. Y después vamos a secar. Hasta este punto podemos secar, como no he puesto, no, todavía no he grabado, solamente estamos acondicionando la superficie. ¿Okay? Puedo secar con aire, no va a pasar nada, no se va a desecar la dentina, porque no he puesto ácido grabador. Hasta este momento no he hablado de ácido grabador. Entonces, puedo secar con aire. Pero también un punto importante, yo sugiero que revisen en sus consultorios, bueno, alumnos, si lo están viendo también en sus universidades, verifiquen que el aire que esté saliendo de su jeringa triple no venga contaminado con humedad o agua. Si viene con agua, es que su compresor de aire, bueno, algo está mal, hay que darle mantenimiento. Si viene con aceite, también hay algunos compresores que usan aceite para la lubricación y pueden arrojar aceite. Algunos otros ya específicos para uso dental son libres de aceite, pero sé que muchos consultorios dental no cuentan con estos compresores. Bueno, verifiquemos, démosle el mantenimiento que sea necesario. Vaya, el chiste es que salga seco. Bueno, secamos. Y entonces vamos a poner una protección pulpar. Y esta protección pulpar puede ser un ionómero de vidrio, puede ser un silicato de calcio modificado con resina, como Esteracal. Si colocamos alguna de estas dos bases, tenemos que tener mucho cuidado de no invadir el ángulo cabo superficial, porque no tienen la fuerza de adhesión como la tiene una resina. Ionómero de vidrio nos ha funcionado muy bien. Vitrebond en sus presentaciones de casa 3M. Hay algunos otros en el mercado que también están funcionando de una forma también espectacular, muy buenos. Algunos otros ya ni siquiera se tienen que mezclar, solamente tienen que inyectarlos. Para el caso del Teracal, que es el silicato de calcio modificado con resina, bueno, también es una base, es un liner que funciona o nos está funcionando muy bien, sobre todo en temas para evitar muchas en la sensibilización.
o sensibilidad más bien. Colocamos esta base y no van a tener prácticamente problema de sensibilidad. Leamos las instrucciones bien antes de colocarlo. Película de 1 milímetro y 20 segundos de foto curado. Tiene que estar seco para colocarlo. Si no está seco, este material no va a funcionar. Así lo describen. Bueno, aquí lo vamos colocando en las restauraciones que te estaba mostrando. Ok, una capa delgada, fotocuramos. Y ahora sí, nos vamos al grabado. Tenemos tres formas, dos formas de grabado: grabado total y el grabado selectivo. Y el autograbado que me lo da. O me lo puede dar el mismo adhesivo que estemos utilizando. Podemos utilizar este ácido ortofosfórico 35 o 37%, 15 segundos. Enjuagamos con agua y aire, otros 20 segundos es lo que yo les recomendaría. Ya tanto sea para grabado total o para grabado selectivo. Cada compañía dental prácticamente, bueno, de resinas más bien, tiene su ácido grabador. Cualquiera funciona bien. A mí en lo particular me gusta un poco que sean un poco, no tan en forma de gel. A mí en lo particular, no estoy diciendo que sea el mejor. Me ha funcionado bien el de Ultradent, pero no quiero decir que los otros no sean buenos. Aquí estamos colocando nuestro grabador. Vamos a utilizar un grabado selectivo. Prácticamente únicamente en el ángulo cabo superficial. Dejamos 15 segundos. Enjuagamos y secamos. Ahora sí, ¿cómo voy a secar? La recomendación de muchos es, bueno, que utilicemos una torunda de algodón o punta papel, etcétera. Bueno, nos ha venido bien funcionar estas puntas Luger de Ultradent. Son unas puntas como para dispensar resina, pero vienen con este tubo y este tubo lo podemos conectar al eyector de una forma muy simple y esto va a ser una eyección. ¿Qué me conviene más de esto a comparación con una torunda de algodón? Bueno, que no vamos a dejar pelusas. Yo en algunos casos, en algunas fotografías, llegué a ver como más pelusita de algodón. Entonces no le puedo echar aire porque voy a desecar. Entonces esto nos ha venido a funcionar. Un tanto mejor, la de color morado que viene con un calibre mucho más pequeño y nos ha servido también mucho para cementación o secar conductos después de enjuagarlos para cementación de postes. Pero bueno, recordemos que bueno, la dentina tiene que estar húmeda, no mojada, no seca, húmeda, nada más. En su libro, bueno, Heyman, aquí hay unas fotografías que colocan de su libro. Bueno, si mantenemos la dentina húmeda, vamos a tener que la dentina, pues bueno, se hace porosa, absorbe adhesivo y minimiza la sensibilidad. Si tenemos una dentina seca, la dentina pues no va a ser porosa, no va a absorber el adhesivo adecuadamente y vamos a tener sensibilidad. Es importante, entonces, no desecar la dentina. Pasamos entonces a los adhesivos, bueno, los comerciales, cuarta, quinta, sexta y los universales. Hoy en día, 2018, siguen siendo ya los más utilizados universales y alguno que otro sigue utilizando cuarta generación, pero para fines específicos. Aquí está cuarta generación, Kerr, Visco lo siguen fabricando, se sigue vendiendo, pero para la mayoría creo que no los tiene, sea solo para casos específicos. Quinta generación, está como sexta generación de Upper Front y séptima generación, Single Bond o Scotch Bond Universal, Visco Old Bond Universal y ahora Coltene con One Coat 7 Universal, que también ya tiene el componente de MDP en este adhesivo. Utilicemos nuestros microbrushes, tenemos que utilizar pequeños para poder llegar a cavidades pequeñas. Aquí colocamos nuestro adhesivo, 20 segundos, hay que estar frotando las cavidades. Utilizamos nuevamente para quitar esos excesos. Podemos ayudarnos de las puntas Luger o
agregar aire, cuánto tiempo, lo que necesite para que vea que no se está moviendo mi adhesivo, para que se evaporen todos sus componentes. No se tiene que ver mojado y no se tiene que mover. Una vez que vea que no, que no está moviéndose como líquido dentro de mi cavidad, entonces puedo pasar al fotocurado. ¿Y qué hay de importante en el fotocurado? Bueno, ahora que están ya por todos lados, bueno, a veces lámparas LED, y LED me refiero a de no muy buena calidad. Bueno, tengamos en cuenta que no todas las lámparas son buenas. Necesitamos checarlas con radiómetro para ver si están funcionando bien. Algunas muy malas que no deberían de estar siéndose utilizadas, sobre todo en penetración. Bueno, algunos países que tenemos penetración de a veces productos que no están certificados. Tengamos mucho cuidado con ese tipo de equipos. Bueno, importante el fotocurado. También aquí vamos a hacer referencia a una bibliografía. Bueno, voy a resumirlo porque es interesante, pero bueno, no tenemos tanto tiempo. Aquí lo importante es de que, bueno, en cuanto cada vez que nos alejemos más de nuestra superficie a fotocurar, va a ir bajando nuestra potencia. Necesitamos 16 joules por centímetro cuadrado para fotocurar 2 milímetros cuadrados de resina. ¿Cómo lo logramos esos 16 joules? Bueno, trabajando a 400 a 500 nanómetros de longitud de onda. Si tenemos una lámpara de 400 miliwatts, tendremos que utilizarla por 40 segundos. Y así sucesivamente. Si tenemos una lámpara de 1200, tendremos únicamente que utilizarla 13 segundos para poder fotocurar esos 2 milímetros de resina. ¿Okay? Entonces, hacerlo lo más próximo a la resina. Debemos ser cautelosos porque si tenemos una resina de menor valor, es decir, que sea más oscura, hay dos cosas: o ponemos más tiempo o utilizamos una capa más pequeña. Ahora, si tenemos dudas en la polimerización, está este nuevo producto que me parece también maravilloso, este Fill Up, que, bueno, viene con un activador. Es el mismo adhesivo, OneCoat 7 Universal, con este activador. Y bueno, ¿qué significa esto? Bueno, hay que ver, bueno, las instrucciones, que son también bastante simples. Bueno, ¿cómo lo vamos a trabajar? Vamos a colocar una primera capa del OneCoat 7 normal, como aquí como se ven en el dibujo. Frotamos 20 segundos, echamos aire. Y antes de fotocurar, vamos a colocar una mezcla de una gota de nuestro adhesivo con el catalizador o activador. Volvemos a, bueno, lo mezclamos. Como está ahí, lo mezclamos, lo colocamos sobre la cavidad y pincelamos, igual lo frotamos, secamos y fotocuramos. Y ya estaremos listos para poner nuestra resina. Podemos utilizar esta si es necesario. Ahorita nos enfocamos mucho en el esquema este que está muy pequeño, vamos a verlo en las fotografías. Aquí ya colocamos, es una superficie profunda y estamos colocando nuestro adhesivo previamente mezclado con el activador. Entonces, colocamos el adhesivo, recordemos, número uno, adhesivo. Frotamos 20 segundos y fotocuramos. Digo, perdón, sin fotocurar, perdón, perdón, sin fotocurar. Tomamos una gota del adhesivo con el activador. Mezclamos y volvemos a pincelar nuestra superficie. ¿Okay? Secamos y ahora sí podemos fotocurar. Si no fotocuramos en alguna zona por completo, como trae un activador, de todas formas va a endurecer o va, sí, va a funcionar ese adhesivo. Entonces ya tenemos ahora conformada nuestro. O totalmente
acondicionada nuestra superficie, está lista para recibir nuestra resina. Entonces, ¿cómo vamos a conformar la restauración y cómo la vamos a colocar? Bueno, coloquemos pequeños incrementos hasta 2 milímetros para una resina universal. Si utilizamos esta resina bulk o fill up, podemos utilizarla cualquiera de las dos. Bueno, si es bulk o este fill up que también es bulk. ¿Ok? Podemos utilizar hasta 5 milímetros de profundidad en una resina bulk convencional, como puede ser. A ver, perdón, aquí, resina universal y pequeños incrementos. Resina bulk como Sonic Fill, 5 milímetros, algo de también Filtec bulk, 5 milímetros de profundidad. Reveal también de Visco, también funcionando bien, pero a diferencia de bulk es que de fill up bulk podemos rellenar más de 5 milímetros. No tenemos esa limitante con este sistema porque es una resina dual. Eso es lo más interesante de este material. Bien, ya tenemos con qué vamos a trabajar. Tenemos nuestros instrumentos. Cualquier instrumento para resina que tengamos nos puede servir. Inclusive, nosotros hemos utilizado, o de repente llego a utilizar yo este Westcott, que era muy socorrido para conformar amalgama. Más recientemente, algún kit, por ejemplo, este también de LM Arte, de style italiano. Coloquemos pequeños incrementos si es necesario. Aquí vamos a rellenar primero, por ejemplo, la clase 2, ya colocamos nuestros anillos. Vamos colocando las pequeñas porciones. Voy a hacer las cajas con resina universal. La termino de conformar y después puedo pasar a esta resina dual bulk. Lo vamos colocando. Bueno, la anatomía oclusal preferentemente deberá estar casi completada antes de utilizar fresas del terminado. Es mucho más difícil hacer una forma anatómica con fresas que si podemos darle un poco de forma antes. Aquí ya obturamos algunas, aquí el número 7, totalmente lo rellenamos y con el huesco dimos un poco de forma. Tenemos poco tiempo de trabajo, así que tenemos que trabajar rápido. Rellenamos un poco más en el 6 y un poco más en ese 5. Ahora, voy a hacer una combinación de resina. Colocamos ahora en la capa más superior esta resina universal. Voy rellenando las esquinas, o bueno, lo que está más pegado a la pared, y voy fotocurando entre cada incremento que haga. Posteriormente, voy a colocar un poco más de resina. Aquí puedo, depende qué es lo que quieran hacer. Si es la quieren hacer como más estética, pueden colocar un color translúcido. Van a colocar una pequeña porción para formar la unión o crear el surco fundamental o crear esa vertiente, ¿ok? Entonces lo vamos colocando, vamos a tallando un poquito hacia la cúspide, darle un poco de forma y vamos a fotocurar. Lo mismo, tomo una pequeña porción. Vean, son unas bolitas, es algo bastante pequeño. Puedo ayudarme de algún pincel para poder dar un poco de forma y vamos a darle caracterización. Cualquier pigmento de resina les funciona, no tienen que ser estas marcas en específico, aunque pues funcionan bien también. Colocamos. Ok. La vamos a escurrir y la vamos a ir esparciendo por el surco para darle más profundidad o que dé un aspecto de mayor profundidad. Aquí la vemos todavía un poco irregular esta resina, no está terminada, no ha pulido, pero lo que quiero es darle ese efecto de naturalidad. Lo mismo vamos a hacer para el molar, aquí vamos a ir un poco más rápido, vamos haciendo cúspide, bueno, tratando de dar forma a la cúspide y terminando con hacer las vertientes, ¿ok? Ahí vamos colocándola.
Vamos jalando, le vamos dando forma, ok, colocamos nuestros pigmentos y después le vamos a dar este terminado con el sistema de resinas que elijan. En verdad que, bueno, todos, bueno, no todos, ¿no? Pero de una marca reconocida funcionan bien, ya te funciona bien, Accurata, Brasler, vaya, Ultradent funciona bien, varias funcionan bien. El que elijan les va a funcionar. Bueno, vamos a terminar aquí de darle ya un poco de pulido. Démosle la altura. Okay, va la oclusión, importantísimo. Ahora, aquí es de los puntos más importantes o interesantes que nos, bueno, a mí me llegó a pasar, le pasa a mis alumnos. Hacen una anatomía muy bonita. Pero de repente el momento de dar la oclusión falla. Bueno, no hay como una clave, tienen que seguir mucho el instrumento en la forma, en la dirección que tengan de la cúspide remanente. No es realmente como un secreto. Usar pequeños incrementos es lo que mejormente nos ha funcionado. Ok. Ahora, también podemos sellar con una resina líquida todo el ángulo cabo superficial. Permacil es un buen producto. Podemos colocar aquí un grabador, secamos y colocamos, perdón, colocamos nuestro adhesivo, fotocuramos y listo. Ahora, Everglow y Fill-Up. Lo que yo puedo decir de estas resinas es que, bueno, muy bueno, es muy simple el tratar de restaurarlo. Es una resina con una buena cantidad de relleno, no es translúcida y se ve muy bien. Es submicrónica o nanohíbrida. Los tonos son bitonalidades, es decir, una sola resina nos puede dar como dos tonos. Excelente manipulación y tiene un excelente pulido. Y Fill-Up, bueno, como dice aquí, Deep Fast and Perfect, es el medio ideal para restaurar cavidades profundas de una sola intención de una forma más sencilla, rápida y predecible. Es de bulk, es dual, de automezcla, tiene un minuto de tiempo de trabajo y 3 minutos para el tiempo de trabajo total. Entonces, aquí el tiempo de trabajo, bueno, hay que ajustarnos un poco, practicar antes algo no sería malo porque yo les puede ganar el material. Y viene en un solo tono universal. Pareciera que es un tanto blanco, pero después de 24 horas cambia el tono a 2. Entonces, bueno, aquí es lo que encontramos. Al momento de abrirlos, este es el kit completo que viene con 7 tonos. El fill-up es esa parte. Así es como viene en la caja. Recuerden, un solo tono universal. Y viene el adhesivo con su activador. Bueno, veamos rápidamente un caso restaurado con Everglow. Aquí no utilizamos, más bien utilizamos un solo tono, o sea, el cuerpo de la restauración. Ok, hacemos el helamiento, no vamos a entrar en tantos detalles. Bueno, tenemos superficie, quitamos resina viejita, cambiamos, acondicionamos, etcétera. Colocamos nuestra resina, damos terminado. Hay que darle, bueno, la forma que le quieran dar a sus resinas, darle textura, okay, el pulido, y ahí tenemos el resultado final. Bastante, bastante brillo. Otro caso, ok. Igual, colocamos una sola capa. Bueno, perdón, un solo tono en varias capas, le damos textura, pulimos y este es el resultado que encontramos. Vean la textura que podemos lograr. Es una resina que nos va a servir bastante para el día a día. También tiene colores translúcidos. Otro caso, un niño. Que
Hay una contusión, bueno, tratamos de arreglarlo, algo simple. Biselamos, colocamos nuestro grabador. Hicimos un aislamiento parcial. Acondicionamos. Ok, colocamos nuestra resina. Aquí la caracterizamos un poco con color blanco. Colocamos otra capa encima, aquí colocamos el traslúcido y ajustamos oclusión. Pulimos. Oclusión. Ok. Y ahí está el resultado que tenemos. Me parece que es aceptable. Vamos al siguiente, ya estamos por concluir. Y esta técnica que creo que es la que más provecho le he sacado al fill-up. Es esas restauraciones que tienen, bueno, que necesitamos restauraciones en cavidades muy pequeñas, donde prácticamente está completa la forma oclusal. Entonces, aquí vamos a utilizar una técnica con un sello. Es bastante simple utilizarla. Basta con que, recuerden, hacer profilaxis antes, aislamiento. Vamos a colocar una resina fluida, la que gusten. Cualquiera les va a funcionar. Aquí utilizamos una de Ultradent, de esta que viene para el blanqueamiento. Colocamos encina, así sin, no tienen que colocar separador, no tienen que colocar nada. No, es una resina que se autopegue, entonces no se va a pegar. Colocamos una capa, pegamos dos micro brushes y las botamos con un instrumento, con una cucharilla. Ok, procedemos a hacer nuestra conformación de la cavidad, lo que sea necesario. Nuestro protector pulpar, súper importante colocarlo. Le damos el acondicionamiento. Recuerden utilizar la clorhexidina, no deseca la dentina. Coloquemos nuestro grabador. Ok, voy a rezar esta, perdón. Ahora sí, vamos a enmascarar con un pedazo de teflón nuestro sello que hicimos. Importante que no se vayan a equivocar del 6 o del 7, porque no si puede pasar. Entonces, identifíquenlo con algún color o una marca. Entonces, rellenamos con fill up. Rellenamos todo por completo. Ponemos nuestros sellos. Hacemos presión. Y fotocuramos. Hay que esperar un poco, según aquí el fabricante, hay que esperar 2 minutos antes de fotocurar. Entonces les alcanza el tiempo perfecto en lo que dispensan el material, ponen el sello, toman el otro sello y lo colocan, les da tiempo suficiente. Fotocuran y aquí quedan nada más los excedentes. Entonces, para mí, esto creo que funciona muy bien, sobre todo para esta técnica que, bueno, mínima invasiva, bueno, mínima invasiva siempre y cuando el paciente venga a tiempo. Si no viene a tiempo, pues no puede ser una técnica mínimamente invasiva. Pero bueno, no desgastamos tanto y le devolvimos la forma que tenía prácticamente ese diente antes de cortarlo. Quitamos excedentes, terminamos con el pulido. Colocamos este sellado del ángulo cabo superficial con permacil. Veamos, checamos oclusión, si hay algún punto alto, todo está funcionando bien. Y bueno, con este último caso, damos por concluido este tema. Pues muchas gracias, les deseo mucho éxito en sus restauraciones, espero haber podido aportarles algo de información valiosa.